Hey, ¿qué onda, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jesús Artic, el influencer, chicos. El día de hoy estoy muy emocionado porque acabo de comprar hace poco un iPad Mini 5 y la verdad es que la he estado testeando para jugar y transmitir juegos como Free Fire, juegos como Apex Mobile, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, y pues bueno, he estado probando demasiados juegos en móvil en esta iPad Mini 5, y pues bueno, el día de hoy dije, voy a traerles un pequeño resumen, un pequeño review de esta iPad Mini 5 en pleno 2022, para que vean el rendimiento que tiene esta iPad, que de verdad no se queda atrás. Esta iPad está funcionando muy bien, muy correctamente ahorita en este año 2022. Y bueno, pues vamos a empezar este video mostrándoles cómo se juega Free Fire en gráficos Ultra, Free Fire Max en gráficos Ultra, para que ustedes chequen y vean que también pueden correr en esta iPad y se la puedan comprar para hacer transmisiones en vivo, grabar lo que ustedes quieran de contenido. Así que bueno, vamos a comenzar este video ahora. Y bueno, chicos, pues nos encontramos directamente ya en el iPad Mini 5. Como pueden ver, aquí está la versión de Free Fire Max. Todo está muy bien, como pueden ver. El iPad, sinceramente, se ve muy bien en la pantalla. La verdad, se mira todo muy bien. Espero se vea también de bien, igual en la grabación de celular. Como pueden ver aquí, chicos, pues se encuentran los gráficos. Y los gráficos aquí está todo en máximo. Está alta resolución, están las sombras encendido. Y bueno, pues aquí un filtro vívido. Y la verdad, los FPS también están altos, y bueno, pues la verdad se ve todo increíble. Sinceramente, yo creo que es una de las mejores experiencias que uno tiene. Pues la verdad es que el iPad Mini 5 no está todavía muy cara. Bueno, a mí sinceramente me salió en segunda mano en un precio de 5.500 pesos mexicanos, y nueva se encuentra en 10.000 pesos mexicanos. Y pues bueno, pues aquí vamos a echarnos unas partidas de duelo de escuadra para que ustedes vean el rendimiento que tiene esta iPad Mini 5 al momento de jugar. Y pues bueno, vamos a darle un duelo de escuadras clasificado y vamos a empezar a jugar esta partida. Como pueden ver, sinceramente cargó todo muy rápido. Sinceramente, se está muy rápido todo, chicos. Es una experiencia muy bonita. Miren los gráficos, está todo muy cool. A ver, voy a subir un poquito el brillo porque no está el brillo al máximo. Voy a subir el brillo al máximo para que puedan notar un poco mejor el juego y ustedes vean. Sinceramente, el desempeño que me ha dado el iPad ha sido muy bueno, chicos, ya que he tenido un desempeño de casi 4 o 5 horas jugando sin parar este juego y otros juegos diferentes, y la verdad es que la batería le dura bastante, y al menos el cargador que yo estoy utilizando carga muy rápido el iPad y no he tenido ningún problema. Sinceramente, en cuestión de batería, sinceramente rinde muy bien, es pequeña, y sinceramente a mí me gustan las tablets que son pequeñas, porque al momento de jugar me puedo sentir más cómodo y no hay que estar como que, bueno, yo en este caso pues tengo los dedos muy pequeños, y sinceramente me agrada cómo se comporta esta iPad porque es muy chiquita y sinceramente está muy genial, porque comparado con el iPad Air o el iPad de la misma generación, creo que el iPad Pro, pues están mucho más grandes y no me gustan tanto. Y bueno, pues esta fue la última iPad Mini que salió hasta la fecha. Estamos hablando de que hoy es 17 de marzo del 2022 y al momento se acaba de anunciar una nueva iPad, pero es el iPad Air, creo, de nueva generación en el 2022. Pero ahorita, pues sinceramente, no se ha anunciado un iPad Mini tampoco. Y pues bueno, vamos a esperar sinceramente a que anuncien una nueva iPad Mini, pero por el momento esta está genial, chicos. Sinceramente se los digo, es una buena tablet y rinde para lo que usamos. De todas formas, voy a estar dejando igual unos clics de mis videos, de mis directos, donde yo hago directos con esta tablet, para que ustedes vean el rendimiento que tengo al momento de hacer directos y transmisiones, y que ustedes que están creando contenido, que quieren empezar a crear contenido de videojuegos, de móvil, pues sinceramente esto es una buena, muy buena, muy buena opción. En mis directos, ya voy a estar tratando de obsequiarles a ustedes por ver mis transmisiones en vivo. Vamos a ver si podemos hacer varias temáticas de sorteos, rifas, diamantes, ganadores y mucho tipo de cosas por acá, ¿vale? Así que bueno, comenzamos este stream el día de hoy. Y bueno, chicos, pues otra de las debilidades que le veo a esta iPad, sinceramente, ay, loco, me llegaron por la espalda. Bueno, sinceramente son los bordes que tienen, por ejemplo. Sinceramente no está muy cool. Bueno, para un iPad está bien, ¿no? Pero hay ya iPads actuales que los bordes los mejoraron, los hicieron más chicos para que la pantalla sea mucho más grande. Y en este caso, pues no tenemos pues una pantalla, pues así que digan, con bordes actuales, sin bordes de este tipo. Y pues la verdad es que ahorita, pues
se ven un poco feos, la verdad. Sí se mira un poco feo todo esto, el bordezote de acá y de acá. Pero bueno, pues es lo que hay y sinceramente es como que el punto más malo que le veo a esta iPad. Pero bueno chicos, hablando del procesador un poquito de la que trae el iPad, pues este iPad trae el mismo procesador que trae los celulares del iPhone X y todos esos iPhones que salieron en el año 2019. Y la verdad es que son muy buenos celulares y hasta la fecha se siguen usando y tienen un buen rendimiento. Entonces pues eso quiere decir que el iPad pues todavía alcanza para unos dos años más, tres años más, incluso de actualizaciones, que como ustedes saben el sistema operativo de iOS pues está actualice, y eso es lo bueno que yo le veo a esta iPad sinceramente. Y bueno, a todas las iPads en general de la marca de Apple, sinceramente es las actualizaciones que van a estar recibiendo. Por el momento pues como pueden ver se mira todo muy bien. Sinceramente las actualizaciones que van a estar trayendo van a seguir mejorando el rendimiento y yo creo que vamos a seguir pudiendo jugar lo que es Free Fire en gráficos ultra y otros juegos que ahorita también voy a estar mostrando. Ahorita me voy a salir y voy a poner otro juego para que ustedes vean, y pues vamos a checar lo que es Apex Legends Mobile porque acaba de salir y ese juego va a reventar ahorita este año 2022, y vamos a ver qué tanto es el desempeño también de ese juego. Así que bueno, ahorita termino este clip y nos vemos en Apex Legends Mobile. Y bueno chicos, aquí nos encontramos ya en Apex Legends Mobile. Este juego se acaba de abrir la beta hace poco, sinceramente acaba de salir ya la beta aquí en México, Colombia, Argentina y creo que Uruguay, Perú. Y bueno, pues sinceramente aquí voy a mostrarles un poquito de la configuración que tengo aquí en este juego de Apex Legends Mobile. Y para que puedan ver, el iPad Mini 5 lo agarra sinceramente hasta en HD extremo, pero yo no lo pongo en HD extremo porque sinceramente ahorita como es una beta siento que tiene muchos errores. Por eso mismo está en Ultra HD y aquí en control de fotogramas por segundo aquí lo pongo en Ultra. Y pues tengo un estilo de gráfico también vívido y aquí pues sinceramente lo dejo así, ya que va muy bien en esta iPad Mini 5. Sinceramente este juego es de los más, bueno, yo creo que es actualmente el que más recursos consume en cualquier dispositivo, por lo mismo de que los gráficos los están poniendo muy buenos. Sinceramente este juego está muy increíble en cuestión gráficamente hablando, yo creo que es uno de los mejores en dispositivos móvil y pues es una reverenda locura. Así que bueno, pues vamos a probar ahorita una partida para que vean igual lo que es el desempeño. Y bueno, ya hablando un poquito antes de que empiece la partida y todo eso, vamos a hablar un poquito del diseño de atrás. Sinceramente este diseño me gusta mucho. Ahorita pues como pueden ver, no sé si se vea mucho porque es un iPad que es de una tonalidad oscura. Y sinceramente pues a mí me gustan prácticamente todos los celulares que sean de color negro, todos los tabletes que sean de color negro, es mi color favorito prácticamente. Pues bueno, la manzanita se ve muy bien. Sinceramente es un diseño muy bonito y aquí como pueden ver están los altavoces que sinceramente se escucha muy bien. Voy a tratarle de subir el volumen a todo nada más para que den una prueba del sonido que tiene esta iPad. Como pueden ver está el sonido reventando chicos, es un sonido que sinceramente pues es de película prácticamente, ¿eh? O sea, el sonido es brutal en esta iPad. Para todos los que quieran, independientemente de que vayan a jugar, que estén jugando, pues es un sonido que te absorbe, que te envuelve. Para ver películas sinceramente también lo recomiendo bastante, ya que sirve bastante. Pues bueno, aquí como pueden ver pues ya estamos ingresando a la partida. Ya se agarró aquí lo que es el bueno, mi skin, mi personaje que es Mirage. Y pues de aquí como pueden ver, las texturas, todos los gráficos, se ve increíble, se ve espectacular. Apex Legends Mobile sinceramente se la rifaron haciendo esto. Como pueden ver aquí se ve el mapa, te puedes acercar aquí, ciudad capital, depósito de combustible. Entonces nosotros podemos acercar prácticamente donde queremos caer y aquí pues podemos poner incluso la marca y todo eso. Pero bueno, ya es un gameplay del Apex. Nosotros vamos a ver qué tan bien se ve al momento de caer. Y como pueden ver la caída, yo creo que lo que es la caída en cualquier juego es donde más recursos necesita lo que es nuestra, bueno, donde más recursos jala en cualquier dispositivo móvil. Y aquí como pueden ver la caída se ve espectacular, no hay ningún tirón,
No hay nada, está en gráficos ultra y sinceramente está el rendimiento brutal en esta iPad Mini 5, que por cierto no está muy cara y para jugar yo creo que es una de las mejores opciones que tenemos en el mercado. Si no quieres gastar mucho dinero, sinceramente esta es la mejor opción porque no hay otra, sinceramente. Las tabletas de Android, sinceramente a mí no me gustan igual mucho porque por lo mismo de que no están muy bien optimizadas. Y no sé, no me gusta mucho. Yo iba a comprar, de hecho, una Lenovo Tab 11, creo que se llama esa Lenovo, no recuerdo muy bien el nombre. Pero yo la iba a comprar y sinceramente la estuve probando y no me gustó mucho el desempeño que tenía. Sinceramente, tiene mejor desempeño esta iPad Mini 5 que salió incluso 2 años antes, si no me equivoco. Pero bueno, pues ya hasta aquí yo creo que voy a llegar, chicos, ya que pues no hay como que ya más que ver, eso es prácticamente todo. Voy a estar dejando unos clics de directos donde yo estoy usando esta iPad, donde estoy usando esta iPad y estamos prácticamente pues jugando en vivo y pues tardamos casi 3 horas, 2 horas de stream continua jugando y para que vean que no hay ningún lag, no, la tablet no se traba, no le pasa nada. Voy a estar dejando esos clics ahorita al final del stream para que vean qué tal es el desempeño al momento de que yo quiero hacer una transmisión en vivo, de que yo quiera transmitir en Twitch, Trovo, YouTube, Buya, las plataformas que ustedes quieran. El desempeño del iPad, sinceramente, está muy bueno. Así que bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video. Si te sirvió esta información, dale a like, suscríbete, dale comenta. Y pues bueno, voy a estar resolviendo cualquier duda en comentarios también. Así que bueno, chicos, nos vemos. Yo fui Jesús Arte, el influencer. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao.